La tienda embrujada. Historia enviada por Cristian Quevedo. Escrito y adaptado por Tenebris para relatos de horror. Mi nombre es Cristian y soy de la ciudad de Monterrey. En esta ocasión me gustaría contarles algunos eventos que pasaron en el negocio de la familia. Ocurrieron en periodos de distintos meses y comenzaron en el año 2015. Mi mamá y yo abrimos una tienda a finales del 2013 y con el paso de los días nos fue muy bien y el negocio creció. Tan buena era nuestra fortuna que hasta pudimos pagar una casa, una camioneta en buen estado y la tienda de abarrotes mejor surtida de la colonia. La tienda estaba en una construcción pequeña en la cual solamente tenía la mercancía y una computadora donde podíamos monitorear las cámaras. Fue en esa época que comencé a jugar en línea con mi computadora. Rápidamente logré conocer a gente de otras partes del mundo. Esta rutina me alentó a quedarme a dormir en la tienda, pues así podía estar más tarde jugando. En una de esas noches, como eso de las 3 de la madrugada, comencé a sentir una gran incomodidad dentro de la tienda. Esto me provocaba deseos de estar revisando seguido al monitor para supervisar las cámaras. En la casa donde estaba la tienda habían dos cuartos, uno más pequeño que el otro. En uno de ellos había un sillón donde yo dormía y una mesa plegable donde tenía mi computadora personal. A un lado estaba todo el equipo de cámaras. También habían paquetes de platos y vasos desechables. El otro cuarto en sí se usaba como sala, cocina y comedor. Ahí también guardábamos mercancía y al fondo había un baño con una ventana que daba al patio. Como mencioné, esta incomodidad me llevaba a revisar las cámaras constantemente. Estas tenían visión nocturna mostrando las imágenes en escala de grises. El temor comenzó a generarse en mí y me sugestionó de tal manera que creí que en cualquier momento iba a pasar algo por las cámaras. Pero este no fue el caso. A petición de varios amigos de juego decidimos tomar una pequeña pausa de 20 minutos para comer algo y descansar un poco la vista. Me levanté de la silla para prender algunas luces y fui por la botana de la tienda. Ya más relajado continuamos el juego, pero en cuanto comencé la partida de pronto sentí una sensación de incomodidad, aunque esta vez era un poco más fuerte. Sentí que alguien me estaba vigilando y por lo mismo no podía concentrarme en el juego. De la nada se cayó el paquete de vasos desechables detrás de mí. Esto realmente terminó por asustarme. Lo que resolví hacer fue levantarme para prender la luz, recogí el paquete de vasos y lo vi normal. Imaginé que lo más probable era que estuviera mal acomodado, quizás el ventilador que tenía puesto lo tiró. El paquete era muy liviano, así que para mí fue una sorpresa que se escuchara la caída. Y aún así, con el ruido del ventilador y con los auriculares puestos. Sea como sea, volví a apagar la luz y me senté para seguir jugando. 10 minutos después ocurrió lo mismo, solamente que ahora con una paca de platos desechables. Esto ya me iba pitando raro y la verdad es que ya no me sentía para nada bien. Así que decidí despedirme de mis amigos para irme a dormir. Tomé una cobija, me acosté en el sillón y conecté mi celular a la computadora para que se cargara y me quedé dormido. Es raro que yo sueñe cosas, pero en esta ocasión logré ver algo. Aún no sé si fue en el sueño o la vigilia, pero pude ver un puño frente a mí y luego sentí un tremendo dolor en la cara. Me levanté como un rayo para revisarme. Me dolía tanto que estaba seguro que estaba sangrando, pero me equivoqué. No tenía absolutamente nada más que el dolor intenso. Decidí pararme del sillón para revisar las cámaras y pensé que si algo o alguien se había metido podría comprobarlo ahí, pero todo estaba normal. No podía entender lo que estaba pasando. Luego fui a revisar mi computadora para checar el celular y lo encontré en el suelo. Al ver mi computadora así, sentí bastante miedo e intenté encontrar una explicación lógica a todo el asunto. Pero simplemente me fue imposible. Al final intenté restar la importancia y me dormí. Luego de esa noche todo siguió normal por unos 4 meses. Durante ese tiempo ocurrieron algunas cosas importantes. Por ejemplo, decidirme a vivir al cuarto y acomodándome en el espacio para que cupiera mi cama y un escritorio. También un ventilador y una pequeña cajonera. Mi mamá abría mientras yo estaba en la escuela y a las 4 de la tarde la relevaba y me encargaba de cerrar. Todo estaba marchando bien hasta que de nuevo volví a sentir esa incomodidad. Era esa sensación de que alguien me estaba vigilando y esta vez la incomodidad se quedó por unos meses.
En esa temporada comencé a coleccionar figuras de arcilla. A mi mamá le gustó la idea y me apoyó con la afición. Mi primera compra fue un cráneo con colmillos y cuernos de cabra que daba la vuelta completa. Si soy sincero, esta figura no daba mucho miedo, pero estaba muy bien hecha. Tenía los rasgos muy detallados. Luego de este cráneo compré otro que también fungía como cenicero y otro más con símbolos aztecas. Cuando cerraba la tienda, todo el dinero ganado en el día lo guardaba en el cuarto. Como había cámaras y también alarmas, no tenía problemas en dejarlo sencillamente debajo del cráneo con cuernos. A estas alturas ya estaba acostumbrado a sentir las miradas sobre mí. Sin embargo, comenzó a suceder algo curioso. Todos los días por la madrugada, mientras jugaba con mis amigos y hablábamos para comunicarnos, dejaba cosas sobre la repisa encima del escritorio. Por ejemplo, cinta canela, cajas, desodorante, las llaves, etc. Y muchas veces estos objetos salían disparados de la repisa para caer sobre mí sin ninguna aparente explicación. Obviamente se podía escuchar cuando estas cosas caían sobre el teclado, en mis piernas, en la cabeza o rebotaban en el suelo. Las primeras veces me impresionó mucho, pero no llegué a tener miedo. Más bien mi actitud fue de aceptar las cosas tal y como venían. No volvió a ocurrir algo como el puñetazo y si soy sincero, soy muy creyente de este tipo de cosas pasan por energías, fantasmas o entes. Así que mi mente lo asimiló de esta manera. Lo de los objetos cayendo sobre mí pasó por varios meses. Entre mis muchas ideas empecé a imaginar que seguramente aquella entidad se ponía celosa de que no le prestara mi atención. El tiempo siguió en curso sin ningún aparente cambio, pero un día cualquiera sucedió algo distinto. La puerta de mi cuarto se abrió sola dejando entrar un viento frío. Esto sí me sorprendió y me sacó de onda. Volví a imaginar que había entrado alguien para robar o algo por el estilo. Esa vez que estaba viendo una película con los auriculares puestos, dudé por un momento en levantarme para ir a revisar. Realmente tuve miedo de encontrarme con algún ladrón, cosa que no era tan descabellada. El trabajo en la tienda era pesado y no eran pocas las ganancias. Estoy hablando de que esta fue la mejor época que tuvimos. Salí del cuarto, caminé hacia el monitor y también revisé la alarma y todo estaba bien. Poco a poco me fui relajando. Fui por algo de botana y terminé la película. Mientras abría la bolsa de frituras, pensé que seguramente la dejé mal cerrada y el aire la abrió. Volví a entrar al cuarto y esta vez me aseguré de que estuviera bien cerrada. Seguí viendo la película y faltaban 15 minutos para terminarla cuando me dio por voltear hacia la puerta. Ahí pude ver que la perilla estaba girando y se volvió a abrir. Me quedé expectante esperando que pasara algo más, pero no ocurrió otra cosa durante esa noche. Decidí taparme con la cobija y no hacer caso. Estuve así un rato hasta que finalmente me quedé dormido. Esto de la puerta se volvió a repetir del diario y tal como ocurría con las cosas que se caían de la repisa. Prácticamente me terminé acostumbrando. Puede que resulte raro, pero hasta ese momento no le había dicho a nadie de la familia sobre estas cosas. Hasta que una mañana se me ocurrió contarle a mi hermano, quien es mayor que yo. Él era quien se encargaba de abrir la tienda por las mañanas, ya que mi mamá ahora tenía el rol de ir a surtir. Lo siguiente ocurrió como eso de las 11 de la mañana. Yo estaba despierto haciendo la tarea en mi computadora cuando la puerta se abrió. En voz alta dije que pasara y que había ocurrido pensando que era mi hermano. Como vi que no tenía respuesta, me levanté para revisar la puerta y no había nadie. Fui con mi hermano y le pregunté si había ido a mi cuarto por algo y me contestó que no. Me sacó un poco de onda que esto de la puerta sucediera de día, pero al final y como siempre no le presté más atención de la necesaria. Tuve ganas de ir al baño que quedaba entre la tienda y la habitación. Así que una vez más sentí que abrieron la puerta y la cerraron. De nueva cuenta pensé que era mi hermano porque en el baño también guardábamos mercancía. Una vez que salí le pregunté si se le ofrecía algo y me contestó: "Güey, literalmente acabo de ver cómo se abrió y se cerró la puerta sola". Esto me ayudó a corroborar que estos eventos no eran cosas de mi mente, sino que en realidad estaban ocurriendo. Le conté cada una de las cosas que había experimentado hasta el momento, aunque mi hermano no me dijo mucho. Había bastante trabajo por hacer y se enfocó en terminarlo y por mi parte me fui a la cama a acostar.
Meses más tarde, durante la madrugada, estaba en mi cama boca arriba pensando. Como no tenía internet, no había mucho que hacer. En un momento, cerré los ojos y sentí como una voz en mi cabeza estuviera repitiendo mi nombre en varias ocasiones. Esa voz insistente sí me molestó. Era época de lluvias y el ambiente se percibía bastante húmedo. El tipo de atmósfera que me deprime un poco. Como me sentía solo y no tenía con qué distraerme, me propuse dormir. No sé si dormí una o dos horas, pero en un momento escuché que alguien estaba gritando mi nombre. Se escuchó tan fuerte que me levanté de un salto y vi que la puerta del cuarto estaba totalmente abierta. Para estas alturas, le había instalado un cerrojo especial para que nadie aparte de mí pudiera entrar al cuarto. Era bastante dinero el que se guardaba dentro. Me asusté mucho, así que activé los datos del teléfono y le mandé un mensaje a mi hermano. Él vivía a 10 minutos de la tienda y le conté que la puerta estaba abierta y que habían dicho mi nombre. Él sugirió que fuera a revisar el dinero y también las cámaras. Gracias a Dios no faltaba nada y todo estaba en orden. Al día siguiente fue el descanso de mi hermano y no me contestó los mensajes o por lo menos no lo relacioné con esta experiencia. 3 semanas después mi mamá comenzó a sentirse muy mal. Se fue a hacer una limpia para quitarse esas malas energías y afortunadamente funcionó. La señora de las limpias era muy confiable y generosa. Mi mamá le pidió que fuera a limpiar la tienda para sacar aquellas energías incómodas que se sentían de vez en cuando. Ella no me avisó que esta señora iría a la tienda ni nada. Cuando vi entrar a la señora, ella me contó por qué estaba ahí y yo la dejé hacer lo suyo. Según sus palabras, la mujer aseguró que había algo en el sillón donde yo dormía en el principio. Y no sobre el sillón en específico, sino más bien en el lugar donde estaba acomodado. Al parecer una señora y su hija al ver nuestra prosperidad económica nos hicieron un trabajo para vernos en la ruina. Y de ser posible también al borde de la muerte. Mientras seguía recorriendo el lugar, se paró a un lado de mí y me preguntó. ¿Y a ti te pasó algo? ¿Por qué lo dice? Respondí. Lo que pasa es que siento como si algo estuviera pegado a ti. Pero dime, ¿te has sentido raro? Yo le conté sobre el grito que me estaba despertando y todo lo demás. La señora también me limpió a mí con un tipo de spray. Con esto me roció desde la nuca hasta la espalda baja por encima de la camisa. En cuestión de segundos sentí un ardor espantoso. Con una risa entre molesta y nerviosa le dije a la señora que por qué no me avisaba que ese líquido quemaba y ella me contestó que no debería sentirme así. Esto impresionó mucho a la mujer y me pidió disculpas por la sensación y me dijo que tenía que rociarme un poco más. La señora también terminó diciendo que había una energía maligna en la figura del cráneo con cuernos, así que me recomendó deshacerme de ella. Con respecto a los gritos, me dijo que alrededor de mí se sentía una presencia protectora y que seguramente fue gracias a los gritos que pude salvarme de algo más fuerte, pues en los dos casos me sirvieron para ponerme en alerta. En ese momento me costó trabajo creerle, pero con el tiempo me daría cuenta que en efecto hay alguien protegiéndome. Lo que puedo decirles es que estos eventos dejaron de ocurrir de un día para otro. Fue tan raro para mí dejar de percibir estos fenómenos que incluso sentía que algo me estaba faltando. Quizás en otra ocasión me acerqué a ustedes para contarles quién era este ser que me estaba protegiendo y la relación tan cercana que nos está uniendo. Pero esto lo voy a dejar para otra ocasión.